¿Qué tal, amigos? Soy Holbach Muñetón y estamos en Mesa de Análisis de Turismo. El día de hoy estamos con el ingeniero Wimper Romero, quien es presidente de la Cámara Provincial de Turismo de Los Ríos. Bienvenido, Wimper. Muchas gracias, ingeniero, por el espacio. Siempre es un placer estar aquí en Guayaquil porque siempre nos reciben con bastante amabilidad. Muchas gracias por recibirnos. ¿Qué hay, Wimper, en Los Ríos? ¿Cómo está el turismo? Bueno, en lo que es desarrollo turístico, la verdad, nosotros estamos bastante preocupados. Obviamente es conocido a nivel nacional el problema que ha habido justamente con lo de las elecciones, el retardo de las autoridades justamente a posesionarse, ¿no? en sus puestos, obviamente, los alcaldes, prefectos y demás. Estamos ahora un poco más tranquilos porque ya se están entregando lo que son las credenciales y ya se puede avizorar un poco quiénes son las autoridades que obviamente van quedando para poder comenzar a trabajar en conjunto. Como siempre hemos promulgado nosotros como Cámara de Turismo a nivel provincial, es el trabajo en conjunto, ¿no? Trabajo en conjunto con el Ministerio, con los GATS. Y usted, cuando habla con los GATS, ¿con cuántas alcaldías tiene que trabajar? Con 13 alcaldías. 13 alcaldías. ¿Cuántos cantones? Son 13 cantones. 13 cantones, 13 alcaldías. Una prefectura. Una prefectura. ¿Qué tienen planificado ustedes? La verdad, es bastante complicado. Y lo interrumpo, y de esas alcaldías, ¿cuántas son reelección y cuántos son nuevos? Pocas son las reelecciones. Pocas. Son pocos. Hay más gente nueva. Y justamente ese es un aspecto que parecería bueno, pero también preocupa al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, obviamente, en lo que es político, ¿no?, que se llenan de compromisos en este caso, y obviamente no se sabe a qué personas van a poner en los departamentos de turismo, porque siempre entra una persona nueva y obviamente personal nuevo. Entonces ese problema es bastante preocupante porque no se sabe si es que la persona que va a entrar justamente a direccionar este departamento tenga el conocimiento o vayan a hacer un seguimiento de las cosas que estaban haciendo antes, o entran y dejan todo botado o no saben hacer nada. Entonces, justamente, por eso se promulga siempre el trabajo en conjunto con ministerios, con GATS y demás, porque se puede hacer un seguimiento del trabajo que se ha estado haciendo, obviamente, y seguir un lineamiento que lleva al desarrollo de las actividades que se estaban haciendo o el desarrollo de productos en este caso. ¿Quién es el principal cliente de ustedes? ¿De qué nacionalidad es el principal huésped de ustedes? Normalmente es más interno. Interno. ¿De qué ciudad es el principal? De Guayaquil, de Bolívar. ¿Qué están haciendo ustedes en Guayaquil? ¿Qué están haciendo en Bolívar? Eso es lo preocupante. Nosotros como cámara, eso es lo preocupante. Justamente el problema en sí, yo creo que primero radica obviamente en el trabajo que se está haciendo de promoción, ¿no? Lamentablemente, como sabemos todos en la federación y ha sido promulgado también por la ministra y demás, en el ministerio no hay presupuesto ni para promoción, no hay presupuesto tampoco para desarrollo de productos. De producto. Pero los que hemos entrevistado, no hay presupuesto. Exacto. Entonces, no hay promoción. Entonces ese es un problema bastante fuerte porque... Lo que no promociono, no vendo. Exacto. Entonces, aparte de eso, obviamente la participación que tienen los GATS. O sea, se ha hecho una... ¿Los GATS creen en el turismo o no creen en el turismo? ¿Quién va a manejar el departamento de turismo en los gobiernos autónomos descentralizados? Ya ustedes están hablando con los GATS, han llegado a algún acuerdo, están viendo cuál es la planificación, cuál es la hoja de ruta, al corto tiempo qué va a pasar, al mediano tiempo qué va a pasar, a largo tiempo qué va a pasar... Justamente esa es la inquietud. Hemos tenido acercamientos ya con el prefecto, estamos justamente esperando que ya comiencen a trabajar regularmente para poder ver cuál es la planificación que tienen ellos y obviamente complementarla nosotros con la de nosotros. En este caso, por ejemplo, se ha trabajado con las alcaldías en capacitaciones, en Babahoyo y a nivel provincial, ¿no? Hay muchas veces que... ¿Qué es bastante... capacitaciones han dado? Hemos dado capacitaciones de varias temáticas, de normativa legal vigente. Pero una de las que tienen que dar, y es a nivel nacional, que hemos tenido como Federación de Cámaras bastantes llamados de que se den, es atención al cliente.
la atención al público. Es un problema que es latente. ¿Cómo lo ven ustedes desde la provincia de Los Ríos? Sí, es verdad. O sea, hay que trabajar mucho en eso y más que todo hay que empezar a cambiar la mentalidad de los empresarios, obviamente, de los GATS igual, porque se tiene que comenzar a crear una cultura de servicio de calidad. No hay una cultura. No hay una cultura. Y es justamente por falta de... ¿Qué necesitamos para que haya una cultura? Interés. Primero, interés de las autoridades. ¿Interés de quién? De las autoridades. Interés del ministerio también en promover las... ¿Y por qué no hay ese interés? La gente está desmotivada. La gente está desmotivada. Primero que todo... ¿Por qué está desmotivada? Tenemos una normativa, ¿no? Un reglamento de alimentos y bebidas y una normativa que tenemos que cumplir que es demasiado exigente y exclusiva. Cuando dice demasiado exigente, ¿a qué se debe? Hay muchas personas, por ejemplo, que han tenido... Un ejemplo. Hay muchas personas que tienen negocios o tienen hoteles desde hace muchos años. Hoteles, obviamente. Con la nueva normativa... lo que se está haciendo obviamente es exigirle mucho más, que inviertan. Han habido personas que han invertido, les han hecho poner recepciones, les han hecho poner... Que antes no tenían recepciones. Que no tenían recepciones adecuadas, digámoslo. Por ejemplo, habitaciones para personas con discapacidad, ¿no? O capacidades especiales, ¿no? Muchas cosas, pero al final de cuentas no califican. Después de haber invertido en todo eso para poder tener el permiso de turismo, o les bajan de categoría o no califican. Entonces, ¿el empresario qué hace? Obviamente, invierte su capital, invierte su patrimonio, invierte, se endeuda. Ojo, y preocupado. Y está preocupado porque obviamente... ¿Qué pasaría? No tiene... Lo mismo, pasan al Ministerio del Interior, a la Intendencia. ¿Cuál es la debilidad o lo negativo que usted ve que pasen al Ministerio del Interior? Primero que todo, dependiendo obviamente de los servicios que brinde la empresa, ¿no? Por ejemplo, en lo que es bares, más que todo, no tienen la hora adicional, que es un punto bastante fuerte. Bastante interesante, ¿no? Si una hora de atención en los bares y fines de semana es dinero. Y también el supuesto, obviamente... La supuestamente asesoría que debería dar, obviamente, el ministerio, la capacitación. ¿El ministerio no recibe, ustedes no reciben asesoría ni del ministerio? La verdad, se han hecho, o sea, si lo preguntamos a nivel ministerio, dicen que sí se hacen. Se hacen muchas capacitaciones online, pero lamentablemente online no sirve. ¿Por qué? Porque no se puede llegar de una manera indirecta a unas personas que están trabajando, o empresarios, o sean los empresarios, o sean el personal que está brindando el servicio. La manera más lógica es enseñarle hasta cuando yo quiero hacer una pregunta, si me queda una duda, no le voy a preguntar a la computadora, sino o le voy a escribir y tal, sino que es más efectivo, digamos, la comunicación personal. Entonces, es... preocupante porque este tipo de capacitaciones se ha quitado por falta de personal, de falta de presupuesto. De presupuesto. Totalmente de acuerdo. Y nos vamos a nuestro primer corte y ya regresamos con el ingeniero Wimper Romero, presidente de la Cámara Provincial de Los Ríos. ¿Qué tal, amigos? Estamos de vuelta en Mesa de Análisis de Turismo con el ingeniero Wimper Romero, quien es presidente de la Cámara Provincial de Turismo de Los Ríos. Wimper, ¿qué hay en Los Ríos? Si nosotros vamos, o los turistas vamos, o los ecuatorianos vamos, ¿qué podemos hacer en Los Ríos? Bueno, voy a tomar la pregunta haciéndole una aclaración a muchas personas que... He escuchado, incluso autoridades, ¿eh?, que ya tenemos el concepto supuestamente de que Los Ríos no es turístico, ¿no? Yo discrepo totalmente en ese concepto que han dicho hasta autoridades, exministros como el señor Alvarado, que decía que la provincia de Los Ríos no es turística. Discrepo totalmente porque para mí no existe un lugar que no sea turístico, porque el turismo no solamente es irse a una playa a bañarse
o no solamente irse a un hotel y hospedarse. Hay muchas cosas que se puede hacer, ¿no? Hay turismo de cultura, hay turismo gastronómico, hay turismo religioso. Entonces, yo creo que cada cantón o cada parte del Ecuador tiene su encanto. Y eso justamente es lo que debemos nosotros como promotores del turismo comenzar a desarrollar para poder exhibirlo y enseñar. ¿Qué encantos tienen ustedes? Nosotros tenemos, bueno, atractivos naturales, cascadas, obviamente cascadas, tenemos ríos, por eso son. ¿Están debidamente promocionados o no? No. Los atractivos justamente. ¿Quiénes tienen que promocionarlo? Ahí vamos al punto otra vez. El Ministerio de Turismo debería ser, ¿no? Supuestamente, pero ahora le han dado las competencias a los GATS. Entonces es fácil decir, ¿por qué no existe promoción? Lo preguntamos al ministerio en este caso. Ellos dicen, porque nosotros no tenemos presupuesto primero y las competencias las tienen los GATS. En los GATS, ¿qué pasa? Tampoco tienen presupuesto y tampoco están las personas capacitadas para poder desarrollar productos turísticos o poder promocionar los atractivos, por lo menos para comenzar a ser llamativa a la gente. Nosotros, por ejemplo, tenemos cantones como lo es Montalvo, que tenemos la mayor parte de infraestructura turística en balnearios de agua dulce. Tenemos también Vinces, donde se hacen las regatas, que es conocida a nivel nacional. Tenemos Babahoyo como capital, donde también se ha hecho un fan trip, donde han desarrollado visita a la Casa de Olmedo, que es un atractivo cultural muy importante a nivel nacional, no solamente local. También visitas a fincas. Tenemos, bueno, variedad de cosas en turismo de aventura, para hacer senderismo. Tenemos muchas cosas, muchos atractivos que se pueden hacer gastronómicos. Siento que hace falta que esa información llegue a los guayaquileños, a los guayacenses, para poder tomar la decisión de ir para allá y visitar. ¿En qué tiempo llego? Costos, lugares, georreferenciados, todo eso hace falta. Claro, eso justamente es uno de los puntos que nosotros estamos promoviendo y queriendo justamente inculcar en las instituciones públicas, ¿no? En este caso, por ejemplo, la participación a ferias, ¿no? Nosotros como federación vamos a hacer una feria en Cuenca con el presidente de la Cámara de Cuenca. El ingeniero Patricio Miller, el presidente de la Cámara Provincial de Turismo. Él está desarrollando una feria. ¿Y por qué nosotros no participar? ¿Por qué las autoridades no también promover sus localidades, que sería lo ideal, en vez de, por ejemplo, solamente se dedique una institución a promover y promocionar los atractivos? Su cliente per se es Guayaquil. Claro, tenemos 3 millones de habitantes a 45 minutos. 45 minutos. ¿Las cascadas, los ríos? Una hora, a máximo está una hora. Y hay muchas actividades, platos típicos que podemos tener. ¿Los hoteles qué tal? Ahora vamos a quedar, justamente ese es un problema que tenemos y hemos hecho nosotros nuestro grito de protesta, digámoslo de esta manera, con justamente la normativa que justamente nos están dejando como una provincia sin hoteles de calidad. Turístico. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con el reglamento? ¿Qué sugiere usted? ¿Que sea un reglamento para ciudades más pequeñas? Exacto. Siempre lo hemos promovido y se lo hemos dicho directamente a la ministra y a las autoridades competentes como los directores zonales y demás, que nosotros como provincia en desarrollo turístico no podemos tener la misma calificación o la misma aplicación de una normativa que Guayaquil o Quito, Cuenca, que son ya Manta. Exacto, son destinos. La gente va directamente a esos destinos porque ya son ciudades grandes. Pero nosotros, en vez de comenzar ellos a promovernos, nos están comenzando a quitar las categorías, ¿me entiendes? Entonces, en vez de ser decir, por ejemplo, me voy a ir a Quevedo, a un hotel, va a decir, me voy a ir a una pensión. Entonces, obviamente, un turista extranjero no va a decir, bueno, yo quiero un hotel de calidad y me van a llevar una pensión, hasta me asusto, ¿no? Entonces, es un problema bastante grande que tenemos a nivel provincial y también los impuestos, las imposiciones que se han hecho ciertas instituciones que lo hemos manifestado varias veces. Esa era la otra pregunta que tenía, es ¿qué les impide a ustedes crecer? Adicional de lo que nos está contando. Claro, primero que todo, como decíamos, lo que es el desarrollo de los GATS. Pero obviamente también, al mismo tiempo, la dificultad que se hace, que tiene el empresario, primero que todo, para créditos.
Porque hay empresarios, que, o sea, se exige mucho. Se crédito exige... a una tasa alta de interés. Exacto. Bastantes impuestos. Normativa estricta. Aparte también... Código laboral en comentarios. Entonces, todo esto frena el emprendimiento. Exacto. Y un tema, ¿y la informalidad cómo está? Yendo para arriba. Ah, o sea, ellos sí están bien, hay que entrevistar a los informales, que ellos están bien. Sí, la verdad, y es justamente eso uno de los cuando hablamos de informalidad, son las personas que no pagan impuestos, no pagan el SRI, no tienen permiso de bombero, no tienen ningún permiso y sin embargo dan hospedaje. Sí, nosotros incluso estamos haciendo una campaña, ¿no? A nivel provincial, visitando todo lo que son los cantones, justamente viendo las inquietudes que tienen los empresarios, los hoteleros y demás. Y sí es bastante preocupante porque se han incluso visto locales que ya están trabajando, pero no tienen ni siquiera permiso de turismo y no tienen ni siquiera permiso del Ministerio del Interior. Entonces, a ellos no se les exige impuestos. No se les exige nada. Y esto es preocupante. Nos vamos al siguiente corte y vamos a tocar estos temas que sí nos preocupa y estamos viendo que es un tema a nivel nacional. La informalidad. ¿Qué está sucediendo y cómo combatir la informalidad? ¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso en Mesa de Análisis de Turismo con el ingeniero Wimper Romero, presidente de la Cámara Provincial de Turismo de Los Ríos. Wimper, nos habíamos quedado en el tema la informalidad, y la informalidad es un tema muy preocupante a nivel nacional, que cada día coge más cuerpo, y no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Pero lo que sí nos preocupa, nos llama la atención, es que a nivel internacional se han tomado medidas. A nivel nacional no se han tomado medidas y cada vez va en mayor crecimiento. ¿Cómo les afecta a ustedes la informalidad en todos los sectores? Cabe recalcar, no solo en el sector de hospedaje, en el sector de gastronomía, en agencias de viaje, en transporte, en todos los sectores existe la informalidad. Cuando hablamos de informalidad, son los que no pagan impuestos, los que no están registrados, no pagan SRI, no llevan un control, no pagan absolutamente nada. Bueno, ese punto justamente es uno de los factores más importantes que está afectando, como usted dice, a nivel nacional e internacional. Es una competencia totalmente desleal. Así es. Porque las personas que justamente están trabajando de una manera regulada, normada, ¿no?, tienen que pagar muchos impuestos, tienen que cumplir con muchos requerimientos para poder tener sus... Con SAIS, Soprofón, EGEDA, además, que son impuestos que... Sociedades de gestión que hay que pagar, efectivamente. Y lo más preocupante en realidad es las acciones que se toman de parte de estas sociedades, porque primero que todo no recibimos ningún beneficio. No se recibe ni siquiera un tríptico, como que diga, bueno, tú me pagaste $100 mensuales, o perdón, 200, 300. Pero ese dinero es para repartir a los artistas y tampoco está tampoco, siendo... pero bueno, los artistas, ¿qué hacen justamente para promover el servicio? Porque si yo, yo como empresario, como hotelero, digámoslo así, me viene una carta de precio de los artistas con un descuento especial para cuando usted quiera hacer algún evento. Concierto, sí. Claro, en vez de decirme, bueno, normalmente cuesta $1,000, por decirlo así, pero como ustedes están al día con SAICE o Soprofón o EGEDA, vamos a tener un descuento del 40%. Eso sería atractivo incluso hasta para los hoteleros poder contratar artistas, pero no. Para el aislado, artistas. Entonces, pero no se da esto. No se da ningún tipo de beneficio para estas... para los empresarios en sí.
Entonces es un problema porque aparte de eso se toman acciones de retroactivo, se están haciendo juicios a nivel nacional, a nivel provincial. ¿Y en la informalidad cómo la están combatiendo allá? La informalidad, bien, gracias, porque lamentablemente el informal va creciendo día a día. ¿Ustedes allá, el municipio, el ministerio, reciben las estadísticas ustedes? No, la verdad, conforme a lo que nosotros hemos estado pidiendo al ministerio, justamente es que se comience a implementar estadísticas para poder nosotros tener un lineamiento de crecimiento o de crecimiento de ¿qué tal. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Cuánta gente tener va? Un termómetro, ¿no? Exacto. De qué es lo que está pasando. Pero lamentablemente no nos han pasado esa información. Se lo hemos pedido varias veces. ¿Transporte turístico cómo está? ¿Cómo están agencias de viaje? ¿Cómo están restaurantes? El transporte turístico yo creo que es un problema que todos conocemos a nivel nacional. Lamentablemente, digo lamentablemente, porque antes en la provincia de Los Ríos, como decimos nosotros, tenemos aquí cerca a Guayaquil, de Guayaquil iban buses llenos a los balnearios. Era que van vacíos. Y ahora no van. ¿Por qué no van? Porque no pueden tener la facilidad de movilizarse. Antes, por ejemplo, los buses eran de, por ejemplo, cooperativas de transporte. ¿Y ahora? Y ahora no van porque justamente tienen que tener permisos o tienen que ser de una empresa de turismo. No existe tampoco, y no ha existido tampoco una... Pero eso no les resta competitividad, no les resta que haya una dinamización en la economía, porque claro, de todas claro, maneras... Claro. Hay muchas personas que tienen, por de ejemplo... De todas maneras, van los guayaquileños, pongamos los guayaquileños, van allá, dejan su dinero, tienen que comer, tienen que hospedarse, y entonces, ¿qué están haciendo? Eso es preocupante. Claro que sí. Hay personas, como le decía, por ejemplo, en el sector, que ya es un destino que no se lo ha promovido, que es un destino, el Cantón Montalvo, donde le decía que hay la mayor parte de infraestructura de balnearios de agua dulce, es preocupante, porque antes usted veía buses llenos de gente y cualquier cantidad de Guayaquil. Sí. Ahora no lo ve. Los empresarios, ¿y dónde se fue ese nicho de mercado? No lo sabemos. Si es que se ha quedado en la localidad. ¿Cómo están subsistiendo? Eso es lo preocupante. O sea, como productores incluso de fuentes de trabajo, se han visto en la obligación, obviamente, de sacar personal que da miedo, pues, ¿no? Cualquier cantidad de personal, porque no se abastecen para los gastos que en realidad lleva la operación turística. ¿Qué planificación tienen ustedes? Nosotros queremos justamente, y tenemos los acercamientos con las autoridades que ahora se están posesionando. ¿Qué tiempo van a dar? Exacto. Queremos nosotros hacer un... O sea, la idea sería, bueno, ejecutarla siempre y cuando también tenga la participación la empresa pública. Porque obviamente, primero que todo, los GATS serían los, como ahora todos los GATS, y tienen la autonomía, entre comillas, ¿no? De hacer la gestión para justamente el desarrollo de sus localidades. Ahora, deberían ellos... Tienen que promocionar Los Ríos. Hacer la promoción. ¿Cuántas personas pueden llegar a Los Ríos? Todo el mundo. Bueno, las provincias más cercanas que tenemos estamos... No, en cantidades, ¿cuántas personas? En cantidades... 20.000, 30.000, ¿cuántos turistas pueden recibir un fin de semana? Yo creo que, dependiendo las localidades, yo creo que 20.000 personas estarían bien, o sea, en las localidades de lo que es ocupación. ¿Quién está transportando en este momento hasta la provincia de Los Ríos? Bueno, en cooperativas de transporte hay cualquier cantidad, porque justamente nosotros estamos al paso... Pero no dice que no están transportando en este momento. En lo que es cooperativas de transporte interprovincial, yeah. Más no en cooperativas de... O sea, empresas que vayan de turismo, en realidad. Incluso como ¿cuál punto, sería la solución? Yo creo que, primero que todo, para eso debería el ministerio, obviamente, que es el que está regulando esto, me imagino, y también la Comisión de Tránsito. Hay que ponerle un lapso porque no podemos tampoco nosotros comenzar a aislar a las personas o poner un freno. ¿Y con las agencias que estaban en la informalidad? Hay muchas agencias de transporte. Por ejemplo, hay una que se está abriendo en Ventanas y que no... Y a ver, quiero ser bien puntual. No las estamos atacando. Ellos están buscando la manera de formalizarse y no se les da las facilidades. Entonces, ese es un punto bastante conflictivo porque hay muchas personas que saben que la actividad turística genera bastante dinero. Pero hay que trabajarla en conjunto.
Bueno, hemos llegado al final del programa de Mesa de Análisis de Turismo. Hemos entrevistado al ingeniero Wimper Romero, presidente de la Cámara Provincial de Los Ríos, con los temas la informalidad, los temas de Airbnb, los temas de transporte, qué está sucediendo. Así que esperamos que las autoridades tomen cartas del asunto, porque cada vez el turismo está bajando en esta localidad.